El regalo de Navidad de Eddie. Todos van a ir a casa de Pororo. ¡Pororo! 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 ¡Adelante! ¡Hola! 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 ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿Quién está limpiando? Sí, es que pronto va a ser Navidad. ¡Cron! 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 ¡Muy bien! Cron dice que tiene que portarse muy bien si quiere que Papá Noel le traiga un regalo. ¡Cron, cron! ¡Ahora lo entiendo! ¿Papá Noel? La víspera de Navidad, cuando todos están durmiendo, Papá Noel les deja regalos a los niños buenos. Oh, ¿así que solo los niños buenos reciben regalos de Papá Noel? ¡Cron, cron! Oh, me pregunto si yo tendré regalo. ¡Por supuesto! Tú has hecho cosas muy buenas, Harry. ¿Recuerdas cuando yo estuve resfriado? Cuidaste muy bien de mí. ¡Vaya! ¿De veras? ¡Ah! Me pregunto cuál será mi regalo. ¡Ah! Y estoy seguro de que Lupi tendrá un regalo. ¿Eh? ¿Yo? Sí, tú siempre preparas una comida deliciosa y la compartes con tus amigos. ¡Es cierto! Bueno, Petit también ha hecho muchas cosas buenas. Petit me ha ayudado a practicar esquí para que no me cayese continuamente. ¿En serio? Sí. Y Poppy fijo que recibirá el regalo. Tienes razón. Poppy me arregló la silla rota y me ayudó a colocar unas cajas muy pesadas. Oh, gracias. ¿Y nosotros qué? ¡Crum, crum! Vosotros también tendréis regalos. Os gusta mucho gastar bromas, pero siempre nos hacéis reír. ¡Genial! ¡Crum, crum! ¿Hacer cosas buenas? ¡Ya! ¡Sí! ¡Apa! ¡Sí, me gusta! ¡Ay, no! ¡No lo cojas! ¡Es mío! ¡Ay! ¡Y ese tampoco! ¿Qué me decís, Eddie? A Eddie le traerá un regalo Papá Noel. ¡Eddie! Oh, esperad, me he dado cuenta de que tengo que hacer algo. ¡Hasta luego! ¿Por qué se comportará así, Eddie? En fin, seguro que a Eddie también le traen un regalo. ¡Seguro! Eddie siempre nos está arreglando los juguetes rotos. Y con sus inventos siempre nos divertimos. ¡Es verdad! Entonces todos recibiremos un regalo de Papá Noel. Oh, a mí no me traerá ningún regalo. ¡Bien! ¡Hala! ¡A todos nos ha traído regalos! ¿Dónde está tu regalo? Está claro que no le ha traído nada. Eddie solo hace trastadas. ¿Por qué iba Papá Noel a traerle un regalo? ¡Oh, no! De acuerdo, mañana voy a hacer todas las buenas obras que pueda. ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Ah, Roddy! ¡Roddy, hola! Hola, Eddie. ¿Necesitas que te ayude? ¿Puedo arreglar todo lo que esté roto? Pues no tengo nada. Tengo que hacer una buena obra. ¿Qué te pasa, Eddie? ¡Nada! Bueno, hasta luego. Vale, adiós. Iré a casa de Lupi. ¡Lupi! ¡Hola, Eddie! Hola, ¿qué haces? Estoy haciendo la cena de Navidad. ¡Oh! ¿Necesitas que te ayude? No, casi he acabado, pero me he quedado sin sal. ¿Qué? ¿Sal? Yo te la traeré de mi casa. ¡Enseguida vuelvo! ¡Eddie, espera! Te he traído la sal. Ya se la había traído yo. ¿Petty? Te fuiste antes de que pudiera decirte que Petty ya me iba a traer la sal. Lo siento. Va, no pasa nada. Oh, qué difícil es hacer algo por los demás. Pero aún hay tiempo. Eddie fue a casa de Pororo. ¡Pororo, Cron! ¡Hola, Eddie! ¡Cron, Cron! Estáis decorando el árbol de Navidad. ¿Necesitáis ayuda? Ya hemos acabado. Solo nos falta colgar esto. Yo os ayudaré a colgarlo. Déjamelo. ¡Eddie, ten cuidado! No te preocupes, tranquilo. ¡Eddie! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay!
¿ahora qué hacemos? Lo siento, solo intentaba ayudaros. ¡Ay! ¡Pobby! ¿Eh? ¡Eddie, hola! ¿Vas a pintar algo? ¿Necesitas ayuda? Te sacaré la pintura. ¿Pintura azul o pintura roja? Oh, tranquilo, puedo hacerlo yo solo. ¿En serio? Bueno, ¿y dónde está Harry? Harry está en su cuarto. ¡Harry! 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 ¿Necesitas que te ayude con alguna cosa? ¡Me has asustado! Vaya, perdona, no necesitas nada. Nada, estaba durmiendo y me has despertado. Bueno, lo siento. Pobby, me marcho. Oh, vale, adiós. Eddie se puso triste porque no conseguía hacer ninguna buena obra. Mañana ya es Navidad. Y no he hecho nada por nadie, así que no tendré ningún regalo. ¿Qué es eso? ¡Ay, madre mía! ¿Quién eres tú? ¡Oh, eres tú, Eddie! ¡Yo soy Papá Noel! ¿Papá Noel? Pero, ¿cómo es que sabes mi nombre? No sé de memoria los nombres de todos los niños. ¡Hala! ¿En serio? ¿Pero qué le ha pasado a tu trineo? Mi trineo es viejo y se ha roto. Y aún tengo que repartir todos los regalos. Es terrible. No te preocupes, yo te lo arreglaré. ¿Lo harías? ¡Papá Noel! ¡Ya he terminado! Gracias, ¿pero eso qué es? Es un supercohete. Así irás mucho más rápido que antes. Ha sido muy amable, pero tengo un último favor que pedirte. ¿Sí? Ya no me va a dar tiempo de repartir todos los regalos. ¿Podrías repartir tú los regalos de los chicos del bosque de Porón Porón? ¿Yo? Sí, hay muchos niños buenos en el mundo, así que tengo muchísimo trabajo. ¿Dónde está el...? Sí, aquí está. Si te pones esto, ahora tú eres Eddie Noel. Muy bien, ahora tengo que... ¡Madre mía, tengo que irme! ¡Oh, Papá Noel! Y si te ven tus amigos, podrían sorprenderse. Asegúrate de que no te pillen. Vale. ¿Y si pulso este botón? ¡Sí que va rápido! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! Los regalos. Este regalo es para Kron. No me ha traído ningún regalo. ¿Por qué tengo que repartirlos todos cuando no hay nada para mí? ¡Me voy a la cama! Si mis amigos no reciben regalos mañana, se pondrán muy tristes. Vale, tengo que repartirlos. ¡Venga, en marcha, Eddie Noel! Kron, ¿por qué no estás durmiendo? Kron. ¿Quieres ver a Papá Noel? Caca. Ni siquiera sabemos cuándo vendrá. Yo voy a dormir. ¿Por qué no se duerme, Kron? Tengo que distraerlo. ¡Kron! ¡Kron! Por lo menos Pororo se ha dormido. A ver, este es para Pororo, este es para Kron. Bobby. Y para Harry. Y ahora el último para Roddy. ¿Qué estás haciendo, Eddie? ¡Ay, Roddy! ¿Qué tal? Tú nunca duermes. Toma, para ti. Es un regalo de Papá Noel. ¡Hala! ¿Un regalo de Papá Noel? Sí, Papá Noel me pidió que repartiera todos los regalos por él. Pero no se lo digas a nadie, Roddy. Vale, pero Eddie, ¿a ti te ha traído regalo? No.
No importa. Bueno, ya me voy a casa. Vale, adiós. Todos se pondrán muy contentos cuando vean sus regalos por la mañana. La 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 la. ¿Qué es eso? ¡Oh, una postal! Por ayudar siempre a los demás y por ayudarme a mí esta noche. ¡Feliz Navidad! ¡Yuhu! ¡Yo también tengo un regalo! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Tengo un regalo! ¡Sí! Al igual que sus amigos, Eddie hacía muchas buenas obras. Así que también recibió un regalo de Papá Noel. Es una Navidad muy feliz. ¡Feliz Navidad! Problemas con el transformador. Hoy todos están en casa de Eddie. Veamos qué están tramando. ¡Tachán! ¿Eh? ¿Qué tienes ahí? Esto es un transformador. ¿Un transformador? ¿Y eso qué es? Dejad que el genio inventor os lo explique. ¡Preparaos para alucinar! Si le pongo una foto de una galleta con una piedra y enciendo la máquina, la piedra se transforma en una galleta. ¡Ja! ¡Oh! ¿Convierte una piedra en una galleta? No me lo creo. ¿Ah? ¿Eh? Vale, observad. Vamos a comprobarlo. ¡Vaya! ¡Hala! ¡Las piedras se han transformado en galletas! ¿Lo veis? Está claro que soy un genio. ¿Eh? ¿Cron? ¡Cron! ¿Eh? ¿Qué? ¿Que no es una galleta, que es una piedra? Sabía que pasaría algo así. Pero tenía que funcionar. Toro, deja de reírte. Ah, vale, bueno. Eddie, ya nos tenemos que ir. Vale. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Chao. Todos se despidieron y se fueron. Oh, qué vergüenza he pasado. Vale, pues se van a enterar. Eddie se pasó toda la noche arreglando el transformador. ¡Ya está! Veamos. ¡Está sabrosa! ¡Todo un éxito! Tengo que contárselo a todos enseguida. Un momento. Sabía que pasaría algo así. ¡Pororo! ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Esta es la foto que me hice con Pororo. A ver... Así. Pongo la foto de Pororo aquí dentro y... Vamos a comprobarlo. ¡Vaya! ¡Es asombroso! Eddie se ha transformado en Pororo. Si les gasto bromas a todos disfrazado de Pororo... ¿Por qué nos tienes que asustar así? ¡Pororo, eres muy malo! Todos se enfadarán con el auténtico Pororo. Muy bien, Pororo, me las vas a pagar. ¡Oh, qué emocionante! ¡Es muy divertido! Sí. ¡Oh, Pororo! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eh? Tu voz suena igual que la voz de Eddie. ¿De verdad? ¿Eh? Eso es porque estoy resfriado. ¿Pero no dijiste que te ibas a quedar en casa leyendo? ¡Oh, ya he terminado el libro! ¡Eh, Pororo! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Se me ve la cola! Se me ha pegado algo a la cadera. Voy a casa a despegármelo. ¿Pero qué estabais haciendo vosotros? Estábamos esperando nuestro turno para el tobogán. ¿El tobogán? Yo también me quiero tirar. Vale, nos tiramos por turnos. Ponte a la cola.
Muy bien, esta es la mía, que dé comienzo el plan. Ahora me toca a mí. ¡Yo primero! ¡Ay! ¡Pororo! ¡Tienes que esperar tu turno! ¡Crunk, crunk, crunk! No tengo por qué esperar mi turno, me tiro cuando quiero. Ahora Eddie, transformado en Pororo, está montando en el columpio. ¡Hala! ¡Qué divertido! ¡Pororo, estamos esperando nuestro turno! ¡Crunk, crunk! Pues yo quiero columpiarme más tiempo. Ya me bajaré cuando quiera. ¡Oh! ¡Eso no vale, Pororo! ¡Ay, qué éxito! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Pororo? ¿Pororo, qué tal? ¡Hola! Veo que estáis pescando. ¡Uy! ¡Opa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Pobi, te encuentras bien! ¡Pororo! Apuesto a que todos están furiosos con Pororo. Pororo ha hecho que me cayera. ¡Eh, chicos! El Pororo auténtico aparece por el parque. ¡Pororo! ¿Eh? ¿Qué os pasa? ¿De verdad no sabéis por qué estamos enfadados? Pues no, no lo sé. Te has saltado la cola para el tobogán y no querías bajarte del columpio. Sí, te has portado muy mal con todo. ¡Cron, cron! ¿Eh? ¿Yo he hecho todo eso? Y eso no es todo. Por culpa tuya, Pobi se cayó y se hizo daño. Sí, eso no estuvo nada bien. ¡Yo no he hecho nada de eso! ¿Ahora también nos vas a mentir? No queremos jugar más contigo. ¡Vámonos! Pero chicos... ¡Qué éxito! Estoy un poco mareado. Será mejor que me vaya a casa. Oh, ¿qué está pasando aquí? ¿Eh? ¿Ese es? ¡Tengo mucha prisa! ¡Me voy! ¿Eh? ¿Qué estará tramando? Voy a seguirlo. ¡Uf! ¡Por poco me pilla! ¡Pero si es Eddie! Nadie se imagina que me he transformado en Pororo y les he gastado bromas pesadas. ¡Eddie ha usado su máquina para transformarse en mí! ¡Pororo! Esto te pasa por burlarte de mí. Oh, ¿con que eso es lo que ha pasado? Vale, pues esto no va a quedar así. ¿Ah? ¿Quién es? ¡Hola! ¡Hola, Pororo! ¿Qué pasa? Pues que acabo de venir de ver a Tontón y me ha preguntado por ti. ¿Oh, Tontón? Sí, se le ha averiado algo muy importante y quería que se lo reparases. ¿De verdad? Bueno, mejor me voy ya. Vale, bueno, hasta luego. ¡Vaya susto! Pensé que me había descubierto. ¡Oh, Tontón necesita mi ayuda! ¡Iré inmediatamente! Eddie se creyó lo que le dijo Pororo y se fue a casa de Tontón. ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Aquí está! Yo no he preguntado por ti. Oh, ¿cómo? ¿Estás diciendo que Pororo me ha mentido? ¡Ay, Pororo! ¿Qué le pasa a Eddie? ¡Hola, chicos! ¡Hola, hola! ¡Eddie! Ah, esta vez Pororo se ha transformado en Eddie. ¡Eddie! Hoy tienes una forma de andar muy rara. No me digas. A lo mejor es porque he comido mucho. Es cosa mía o tu voz se parece mucho a la de Pororo. ¡Ah! Es que me pica la garganta. ¿De veras? Pues tienes que cuidarte. Se lo han tragado. Ahora tengo que actuar como Eddie. Me subo al balancín y salto de repente. Bueno, vamos allá. Es mi oportunidad. ¡Espera! ¿Quién eres tú, Pororo? ¿Qué está pasando aquí? Esto no me gusta. ¡Ay! ¿Pororo serás? ¿Pororo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Coged al impostor! ¡Es hora de correr! ¡Alto, no te muevas! No entiendo nada. Venga, chicos, vamos. ¡Sí, vamos!
me puede perseguir porque no sabe nadar. ¿Dónde se ha metido ese impostor? ¡Por oro! ¡Socorro! ¡No puedo nadar porque me he transformado en ti! Al transformarse en Eddie, por oro perdió su capacidad de nadar. Esto podría acabar muy mal, pero no sé nadar. ¿Qué puedo hacer? ¡Yo te ayudaré! ¡Sigo sin saber nadar! ¡Ayudadnos, por favor, chicos! ¡Salvadnos! ¡Yo rescataré! ¡Estamos salvados! ¡Fiu! ¡Qué alivio! Por oro, que estaba transformado en Eddie, volvió a la normalidad. ¡Era por oro! ¿Pero qué os pasa, chicos? Pues en realidad no fue por oro el que os hizo esas travesuras esta mañana. Fui yo. Quería darle una lección a por oro por haberse burlado de mí ayer. ¿Y entonces quién era el falso Eddie? Pues era yo. Quise gastarle una broma pesada a Eddie. Por oro. Lo siento mucho. Me pasé de la raya. No importa, Eddie. Siento haberme burlado de ti. Estoy contenta de que hayáis hecho las paces. Yo también. Por oro, Eddie, procurad ser buenos amigos uno del otro, como se os ve en esta foto. Encantado de conocerte, Tutú. Por oro y sus amigos han quedado en el parque. Ahí está Tutú. ¡Tutú! ¡Estás aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando el sol. Me cargo de energía cuando lo hago. ¿Entonces funcionas con la luz del sol? ¡Sí! ¡Os doy una vuelta! ¡Yupi! ¡Bienvenidos a bordo! ¡Por favor, abrochaos los cinturones! ¡Esto! ¡Bien, vamos allá! ¿Qué, os gusta el paseo? ¡Tutú! ¡Estoy mareado! ¡Pues esto no es nada! ¡Volvamos al parque! ¡Hemos llegado! ¡Chicos! ¡Hola! ¿Dónde estabais? He llevado a por oro y a Kron a dar una vuelta por la colina. ¿Pero por qué camináis así? Tutú iba muy deprisa y nos hemos mareado. ¿Tan rápido va? Sí. Si es muy rápido, puede ser un supercoche. Como el de mi libro. Os la voy a leer. ¿Un supercoche? Yo quiero oír la historia. Vale. Un día cayó un meteorito del cielo. ¿Qué es eso? Aterrizó cerca del bosque. Dentro del meteorito había una gema brillante. El zorrito del bosque salió a ver el meteorito. Después salió una luz de la gema y se convirtió en un supercoche. Y entonces el zorrito se convirtió en un superzorro. Pero después cayó del cielo otro meteorito. Y del meteorito salió un monstruo. El monstruo se acercó al superzorro para robarle la gema. ¡No dejaré que te la lleves! Superzorro se montó en supercoche. ¡Corre! Supercoche era más rápido que el monstruo. Pero el monstruo lanzó una roca y le cortó el paso a Supercoche. El monstruo empezó a perseguir a Superzorro otra vez. ¡Con que sí! ¡Puedo vencerte! Supercoche derrotó al monstruo con sus poderes. Y aún no he terminado. Me aseguraré de que no vuelvas nunca.
Super Zorro levantó al monstruo y lo lanzó por los aires. Y Super Zorro y Super Coche se convirtieron en los héroes del bosque. ¡Fin! ¿Os ha gustado? ¡Guau! Sí. ¡Wow! ¡Ha sido increíble! ¡Dejemos de leer y juguemos al escondite! ¡Sí! ¿Al escondite? ¡Qué divertido! ¡Sí! Vale, yo la llevo. ¿En serio? ¡Sí! Contaré hasta 10. 1, 2, 3, 4... Si me escondo aquí, no me encontrará. En esta casa del bosque vive Tom Tom. ¡Hola! ¡Soy Tom Tom! ¿Os acordáis de mí? Voy a ir a visitar a mis amigos. ¡Tristras magiaras! ¡Tristras magiaras! ¡Cambio! ¿Eh? No pasa nada, todo el mundo se equivoca. ¡Tristras magiaras! ¡Tristras magiaras! ¡Cambio! ¡Ha funcionado! Vale, pues me voy. Tontón vuela a visitar a Pororo y a sus amigos. ¿Eh? Apuesto a que aquí no me encuentran. ¿Eh? ¡Eso es! Oh. Tutú creyó que Tontón era un monstruo. Ya casi he llegado. ¡Oh! ¡Veo a Pobby! Debe de estar en el parque. ¡Allá voy! Culpa mía otra vez. ¡Tú, monstruo! ¡Yo podré contigo! ¿Tú quién eres? ¡Tutú, el supercoche! ¡En guardia, monstruo! ¿Un monstruo? ¿Dónde? No lo veo. ¿Me estás llamando monstruo a mí? Ahora verás. ¡Au! ¡Qué ruido! Bien, basta por esta vez. ¡Qué mareo! ¡He derrotado al monstruo! ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Por qué te metes conmigo? Porque sí. ¡Espera! ¿Qué ha pasado? Pues que estaba luchando con el monstruo. Es nuestro amigo, no es un monstruo, Tutú. Tutú es nuestro nuevo amigo, Tontón. ¿Eh? ¿Amigo? Te bajaré entonces. ¡Hala! ¡Vuélvete a transformar, Tontón! ¡Oh, me olvidaba! ¡Tristras magiaras! ¡Tristras magiaras! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Hola, Tontón! ¿Quién es ese coche? Este es Tutú, se queda con nosotros. Tontón es nuestro amigo y también vive en el bosque. Oye, deberías pedirle disculpas, Tutú. Sí, deberías. Vale. Lo siento, pensé que eras un monstruo. No soy un monstruo y detesto pelear. Espero que tengas cuidado la próxima vez. Tontón parece enfadado. Creo que Tontón se ha enfadado. Sí, se ha enfadado. Perdona. ¿Oh? Está empezando a nevar. ¡Vamos todos a mi casa! ¡Venga, a correr! ¡Ay! ¡Cron, cron! ¡Ah, de acuerdo! ¡Eh! ¡Pasa adentro, Tutú! Es que quiero pasar, pero no quepo por la puerta. ¡Oh! ¡La puerta es demasiado estrecha para Tutú! ¿Y qué hacemos? Estoy bien. No me importa quedarme fuera en la nieve. ¡Ajá! ¡Tengo un plan! ¡Krum! ¡Tristras magiaras! ¡Tristras magiaras! ¡Encoge! ¿Qué me está pasando? Ya está. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Que te he encogido. ¿Lo ves? ¡Hala!
otro. ¡Parad ya! No quiero ser un coche de juguete. ¡Vuélveme a cambiar! Ahora es Tutú el que parece enfadado. Vale, muy bien. ¡Tristras, magia harás! ¡Tristras, magia harás! ¡Agrándate! ¡Oh, genial! ¡Mucho mejor! Por favor, no me vuelvas a encoger más. Siento haber herido tus sentimientos. No volveré a hacerlo. Creo que necesitamos una casa para Tutú. Sí. Ha dejado de nevar y el sol vuelve a salir. Ya ha dejado de nevar. ¿Salimos a jugar? Vale. Vale. Tutú, espera aquí un momento, ¿vale? ¿Que espere? ¿Por qué? Te lo contamos después. Ya es de noche, pero nadie ha vuelto a casa. ¿Qué estarán tramando? Unos toques más. Aquí está el martillo. ¡Tutú! ¡Ya puedes salir! ¿De verdad? Ay, pero soy muy grande y no quepo por la puerta. ¡Ah, sí! ¡Tristras, magia harás! ¡Tristras, magia harás! ¡Saya! ¡Bien! ¡Tutú! ¿Ah? ¡Mira de aquí! ¡Sí, mira! ¿Qué es eso? ¡Sorpresa! ¡Tu nueva casa! ¿Mi casa? Te la hemos hecho entre todos. ¡Vamos, entra! ¡De acuerdo! ¡Oh, es genial! ¡Ala es perfecta! ¡Y muy acogedora! ¡Nos alegra que te guste! ¡Felicidades por tu nueva casa! ¡Gracias, chicos! Fue Tontón el que la hizo posible. No podríamos haberlo hecho sin magia. Ha sido un placer. Gracias, Tontón. Siento mucho haberme enfadado contigo antes. Lo siento. Tranquilo, amigo. Y ahora haré otro conjuro. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Tristras, magia harás! ¡Tristras, magia harás! ¡Fuegos artificiales! ¡Caray! ¡Me habías asustado! Tutú tiene un nuevo amigo y nueva casa. Ha sido un día fantástico para él. ¡Felicidades, Tutú! Te necesitamos, Eddie. Pororo y sus amigos van a casa de Lupi. ¡Lupi! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Hola! ¡Oh, qué le ha pasado! ¡Ah, seguro que tenéis hambre! ¡Adelante! ¡He hecho galletas riquísimas! ¿En serio? ¡Qué ricos! ¡Vamos! ¡Uy, hay que arreglarlo enseguida! ¡Ah, si me lo pide a mí, se lo arreglo en un segundo! ¡Bobby! Oh, vamos a entrar. ¡Sentaos! ¡Vaya! Creo que se ha roto la mesa. No te preocupes, Lupi. Yo el gran Eddie te la arreglaré. Vuelvo enseguida. Eddie fue a casa por las herramientas. ¿Dónde las he dejado? ¡Ah! Me llevo esta y esta. Creo que con esto llegará. ¡Oh! ¡La aspiradora! Habrá que hacer limpieza al acabar las obras. ¡Oh! ¡Eh! ¡Vas a limpiar también, Eddie! ¡Eres un sol! Muy bien. Pues manos a la obra. ¡Oh! Ya no está roto. ¿Qué ha pasado aquí? Oh, ¿quién habrá hecho esto? ¿Eh? ¡Arreglada! ¡Qué bien listo! Pobi lo ha arreglado todo. ¡Pobi, gracias! ¡Podemos contar con Pobi! ¡Increíble! ¡Oh, cáscaras! Pobi, hay una pared en casa medio despintada. ¿Podrías ayudarme a pintarla? Pues claro, Petty. ¡Oh, Eddie! ¿Qué es eso que llevas ahí? Oh, no es nada, cosa mía. ¡Hola! ¡Es una aspiradora!
Esto es una super aspiradora que he inventado. ¿Queréis verla? ¿Qué estás haciendo, Eddie? ¡Has aspirado mis galletas! Sí. Oh, no era mi intención. Se ha hecho de noche. Eddie está trabajando en un invento. ¡He terminado! Bobby, ¿podrías ayudarme a pintar mi casa? Yo te la pintaré, Petty. ¡Adelante, superbrochas mecánicas! ¡Perfecto! Esta vez les deslumbraré con mis habilidades. Al día siguiente, Eddie fue a casa de Petty con sus superbrochas mecánicas. ¡Petty! ¡Eddie! ¿Qué haces aquí tan temprano? Petty, dime dónde se te ha caído la pintura. ¿La pintura? Sí, dijiste que tenías una pared medio despintada. He venido a pintártela. Ah, pues es aquí. Oh. Observa, te la dejaré como nueva. ¡Oh! Vaya, algo ha fallado. ¡Mira lo que has hecho, Eddie! No, esto no era... ¿Qué os ha pasado? ¿Eh? ¡Has borrado el nombre de Petty! Tranquila, Petty. Yo te lo volveré a pintar. ¿De verdad? ¿Puedes hacerlo, Bobby? Pues claro. A ver... ¡Hala! ¡Qué bonito lo has dejado! ¡Gracias, Bobby! ¡Ese es mi amigo, Bobby! ¡Ay, cáscaras! Yo también podría haberlo hecho. ¡Eddie! ¡Hala! ¡Qué máquina tan chula! ¡La has hecho tú! ¿Pero qué le pasa? Va, yo también podría haberlo hecho. ¡Eddie! Hola, Roddy. Hola, ¿has vuelto enseguida? ¿Bobby quería irse a casa pronto? ¿Qué, Bobby? Bobby siempre quiere que todos nos vayamos antes de que oscurezca. Ya se ha puesto el sol. ¡Eh, chicos! Creo que ya es hora de irnos a casa. Pero yo quiero seguir jugando. ¡Claro, ya lo tengo! ¡Cron! ¡Eh, chicos! Se está haciendo tarde. Deberíamos irnos a casa. Vámonos antes de que se haga de noche. ¡Vale! ¡Esperad! Podemos jugar aunque ya se haya puesto el sol. Pero pronto se hará de noche. ¡Atentos! ¿Qué está haciendo? Esperad y veréis. Ahora podremos jugar toda la noche. ¡Hala, qué suerte! Uy, no me parece buena idea. Es hora de irnos a casa. Venga, chicos, a jugar. Vale, chicos, prometedme que os iréis cuando hayáis jugado un poco más. Vale, tranquilo. Ya es de día. Todos parecen cansados después de pasarse la noche jugando. ¡Ay, vaya! Tengo sueño. ¡Hola, chicos! Ay. ¿Por qué se os ve tan cansados? ¡Oh, Bobby! Hemos estado jugando toda la noche y ahora tenemos sueño. Os dije que no os quedarais hasta tarde. Deberíais iros a casa a descansar. Sí, deberíamos haberte hecho caso ayer, Bobby. ¡De eso nada! Pero si nos lo pasamos muy bien jugando, tenemos que volver a repetirlo esta noche. ¡Achú! Creo que me he resfriado de pasar la noche fuera. ¿Sabéis qué creo? Que esta noche es mejor irse a casa a dormir. Sí, tiene razón. Vámonos. Bobby me ha vuelto a ganar la partida. A lo mejor es que mis amigos ya no me necesitan. Eddie, vámonos a casa. ¡No! ¡Yo me voy a quedar jugando! ¡Eddie, no! Ya se ha hecho de noche y parece que Tontón sigue despierto. ¿Qué es esto? ¿Ah? Ahí está el parque.
¿Por qué hay tanta...? ¿Habrá una fiesta o algo? Voy a echar un vistazo. ¡Vaya, parece de día! Ay. Así que la luz venía de aquí. Impresionante. Y aquí hay otro... Es terrible. No sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Ah, ya sé. Iré a pedir ayuda a mis amigos. Primero Tong Tong fue a casa de Eddie. ¡Eddie! Tong Tong, ¿qué te trae por aquí? Tong Tong le contó a Eddie lo que había pasado en el parque y le pidió ayuda. ¿Con que eso es lo que ha pasado? Puedes ayudarme, ¿no? Pues claro que sí. Cuenta conmigo. Gracias, Eddie. En marcha. Espera. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Creo que Poppy puede serte de más ayuda. Deberías pedírselo a él. Vale, Eddie. Me voy a su casa entonces. Tong Tong les pidió ayuda a Poppy y a los demás. Esto es un desastre. ¡Cuidado! Hay muchos cristales en el suelo. Lo siento, chicos. No pasa nada. Pero, ¿cómo vamos a limpiar todo esto? Creo que necesitaremos a Eddie. ¡Oh! Si hay alguien que pueda dejar limpio el parque, ese es Poppy. Tienes razón. Poppy, puedes hacerlo. Bueno, vale, vale. Tranquilo. Te vamos a ayudar todos. ¿No es verdad, Kron? Oh, no. Eddie lo ha escuchado todo. Supongo que ya no me necesitan. ¡Kron! ¿Estás bien? Poppy, haz algo, por favor. Sí, al final alguien se va a hacer daño. Lo siento, es todo culpa mía. Yo solo no puedo. Tenemos que ir a pedirle ayuda a Eddie ya. ¿A Eddie? Sí, con los inventos de Eddie podremos limpiarlo todo rápido. ¿Crees que nos ayudará después de lo de esta mañana? Seguro que está enfadado. Sí, seguro. Sí que nos ayudará. Estoy seguro. Dale. Venga. ¡Esperad! ¡Eddie! ¡Eddie! ¿De verdad necesitáis mi ayuda? Pues claro que sí, Eddie. Te necesitamos de verdad. ¡Sí! ¿Lo ves? De acuerdo, os ayudaré. Veamos. Primero vamos a inspeccionar. ¡Ya! Y ahora les toca a mis superbrochas. ¡Ya! ¡Impresionante! ¡Uf! ¡Terminado! Eres un auténtico genio. No sé qué haríamos sin ti, Eddie. No ha sido nada. Sentimos mucho lo de esta mañana. Sí, creo que he sido muy dura contigo. Yo te pido perdón, Eddie. No hace falta. Si no hubiera tenido celos de Poppy, nada de esto habría pasado. Lo siento. No pasa nada, Eddie. Hey, chicos, vámonos a casa ya. Gracias a Eddie, el parque ahora es un sitio más limpio y seguro. Bien hecho, Eddie. Foto de grupo. Hace una mañana preciosa y soleada. Poppy y Harry están limpiando. ¡Ay! ¡Oh! Mira dónde estaba mi cámara. ¡Cuánto tiempo! Voy a hacerles unas fotos a todos. Cantando soy feliz, la 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 la. Cantando. Le haré una foto a Harry. La, 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 la. Uno, ¿qué dos. Estás haciendo, Poppy? Quieto, no te muevas, te voy a hacer una foto. ¿Una foto? Entonces espera que voy a posar. ¡Ahora venga! Sí, vale, Harry. Allá voy. Espera. ¿Ah? Todavía no me he decidido por una canción. ¿Eh? ¿Para qué necesitas una canción? En las fotos no se oye lo que cantas. Ya lo sé, pero es importante para mi concentración. Ahora escucha y escoge una. Vale, adelante.
¡Oh, Susana, no llores más por mí! No, esta no. ¡Cra, cra, cra, las ranas! No, no. ¡Ah! Somos muy amigos, somos muy amigos. ¿Cuál quieres, Poppy? No lo sé. Todas me suenan muy bien. ¡No! Debo elegir cuál es la mejor. Harry, ¿qué te parece si primero les hago las fotos a los demás? ¿Eh? Oh, vale, venga. Caminando hacia el oeste, una yegua me encontré. Como no tenía nombre, Susana... Sí, ya me gustaba antes de que cantase nada. Poppy se fue a casa de Eddie. ¡Eddie! ¡Hola! Oh, Poppy, ¿qué te trae por aquí? Pues he venido a haceros una foto. ¡Ah! ¿En serio? Pues espera, con mi bata de laboratorio saldré mejor. Te queda muy bien. ¡Sácanos una foto aquí! Vale. Sácame una foto, pero mientras estoy haciendo algo. Roddy, tú haz que estás haciendo algo. Vale. Pero así no, Roddy. Haz como si lo estuvieras haciendo de verdad. Así. Así. Sí, eso. Chicos. Y ya puedes hacer la foto, Poppy. ¿Queréis salir así? Es como estamos a veces. Haz la foto, Poppy. Vale, haré la foto. Uno, dos, ¡oh! ¿Estáis bien, chicos? Sí, estamos bien, pero no creo que podamos hacer la foto. Vale, ya haremos la foto otro día. Tampoco he podido hacerles la foto a ellos. Poppy decidió ir a casa de Lupi. Y ahora solo falta ponerle los ojos. ¡Tachán! ¡Hala! ¡Si es igual a mí! ¡Asombroso, Lupi! Seguro que a todos les gustaría que le hicieras uno igual. Vale. Pues entonces voy a hacérselos. Sí, vale. Oh, pero, Lupi, tu cara. ¿Qué ocurre? ¿Tengo algo en la cara? ¡Ah! ¡Mírate, Lupi! ¡Oh! ¡Es Poppy! No quiero que Poppy vea los cupcakes todavía. ¡Espera un momento! ¡Hola, Poppy! ¡Hola! Tú también estás aquí, Petty. Sí, estamos haciendo unos cupcakes. ¿Y qué te traen por aquí? Oh, venía a hacerte una foto. ¿Una foto? Pues no es muy buen momento. Estoy embadurnada de tanto cocinar. Sí, y los cupcakes que estamos haciendo son una sorpresa. Sí, así que ya haremos la foto más tarde. Pues habría estado bien haceros la foto cocinando. No. Ya nos la harás al terminar. ¡Adiós, Poppy! ¡Vuelve más tarde para la foto! ¡Chao! Vale. De nuevo, Poppy no consiguió hacer la foto. ¡Cron! ¡Tú dibuja la estrella! ¡Cron! ¡El superhéroe Cron está completo! ¡Cron! ¡Hola, chicos! ¡Ah, Poppy! ¡Hola! Veo que estáis haciendo un dibujo. ¡Cron! ¿Pororo ha hecho el dibujo para ti? ¡Cron, pollo! No es nada, solo es un dibujo. ¡Vaya! ¿Quieres que yo te haga una foto? ¿Una foto? ¡Sí, claro! ¡Venga! ¡Cron! ¡Cron! ¡Aparta, Cron! Chicos, no hay por qué pelearse. Poneos uno al lado del otro. ¡Cron! ¡Serás! Chicos. ¡Cron! ¡Vuelve aquí! ¡Vete cuando te pille! Chicos, ¿a dónde vais? Otra vez no hay foto. ¡Poppy! ¡Hola! ¡Hola, Tutú! ¿Dónde está Tontón? ¡Oh, Tontón llegará enseguida! ¿Tienes una cámara? Sí. Quería hacerle fotos a todo el mundo, pero aún no he podido hacer ninguna. ¿Quieres que te haga una foto? ¡Sí, bien!
Vale, ahora tienes que posar, ¿eh? Tontón. Tontón, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Os he manchado? Oh, lo siento mucho. No importa, yo solo tengo que hacer esto. ¡No ha funcionado! ¿Y ahora qué hacemos? Usaré mi magia para dejaros limpios. Curicuré, tontontón, curicuré, tontontón. ¡Qué limpios quedéis! ¡Hola, mirad qué flores! No me ha salido. Curicuré, tontontón, curicuré, tontontón. ¡Yepa! ¡Qué extraño! ¡Yep! ¡Ha desaparecido el hielo! ¡Qué divertido! Otra vez. Tontón, ¿por qué no le damos a Tutú un lavado? Sí, ¿por qué no? ¡Guay! ¡Es la hora del baño! Bobby y Tontón decidieron lavar a Tutú entre los dos. Te dejaré limpio en un periquete, ya lo verás. Uy. ¿Qué ha pasado? Es que no sale. Y aquí pasa lo mismo. ¡Bobby! ¡Hola! ¡Hola, hola, chicos! ¡Bobby, ya estamos listos! ¡Puedes hacernos la foto! Es que ahora mismo no voy a poder. ¿Por qué? ¿Qué te ocurre? Es que ahora estoy lavando a Tutú, pero no le salen las manchas. ¿En serio? Tenías que haberme avisado a mí. Necesitas enjabonarlo para dejarlo reluciente, ¿lo ves? Mira. Vamos a echarle una mano. Vale. ¡Me hacéis cosquillas! Eddie, ahora tienes bigote. ¡Eddie! Ahora sí que pareces un profesor. ¿De veras? Sí que parezco más listo. ¡Hola! ¡Qué bonitas! Sería maravilloso tener más pompas de jabón. De eso sí me puedo encargar yo. ¡Curicurí, tontontón! ¡Más pompas! ¡Guau! ¡Ahora hay muchísimas! ¡Qué bonitas! ¡Hola! Parece que por Oro y Kron aún no han hecho las paces. ¡Que pares, te digo! ¡Te pillé! ¿Pero de dónde saldrán? ¡Es Bobby con los demás! ¡Es verdad! ¡Bobby quería hacernos una foto! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Bobby, ¿quieres hacernos la foto? Te prometemos no pelearnos, ¿verdad, Kron? Vale. Ahora que ya estoy bien limpio, también quiero que me hagas una foto. ¡Oh, sí! ¡La foto! ¡Yo también quiero! ¡Esperad! Yo también quiero una foto. Bobby, por fin me he decidido por la canción para la foto. ¡Cuánto me alegro! ¿Podemos hacernos una foto de grupo? ¡Vale! Un momentito, ¿vale? ¡Bobby! ¡Hola! Hola, Lupi. ¿Petty? ¡Hola! Hemos traído unos cupcakes muy especiales. ¡Tachán! ¿Te gustan? ¡Anda! Tienen las caras de todos, así que esta era la sorpresa. Seguro que les encantan. ¿Tú crees? Vamos corriendo a enseñárselos. Vale. ¡Vamos, Bobby! ¡De acuerdo! ¡Hey, chicos! ¡Venid a ver esto! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Echad un vistazo! ¡Vaya! ¡Vamos a probarlo! ¡Lo conseguimos, Petty! ¿Sí? ¿Qué te ocurre, Harry? Que siento que me falta algo. ¡Ah! Cuando uno come algo rico, tiene que cantar. ¡Cantando! ¡La, la, 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 la! ¡Cantad junto a mí! Bobby hizo un montón de fotos de sus amigos. ¡Kron! Y ahora poneos juntos y haremos una foto de grupo. ¡Vale! Listo. Por Oro y sus amigos se han divertido juntos un día más. ¡Ah!
Hace mucho tiempo atrás, ahí vivía una pequeña pingüino que usaba una capa roja llamada Petty. ¡Vaya! ¡Está listo! ¡Vamos a ver! ¿Sabe bien? ¡Está bueno! Alguien afuera está asomándose. No, me gusta el pastel más que nada en el mundo. Mi boca me hace agua de solo pensarlo. ¡Claro! Ya regreso. ¿A dónde vas? A casa de mi tío. Le llevaré esto. A él le encanta el pastel. ¿Pastel? ¿Llevando el pastel afuera? ¡Maravilloso! Podemos robarlo. ¡Me iré ahora! ¡Adiós, Petty! ¡Adiós! ¡Es la policía! ¡Crank, crank! ¡Crank, crank! ¿Han visto a estos hombres antes? No, no los he visto. ¿No? Son ladrones. Llamen a la policía si los ven. ¡Crank, crank! ¡Se han ido! ¡Me voy! ¡Ten cuidado! Es nuestro momento de entrar. Esperen. Este parece un buen lugar. Sí. La 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 la. Vaya, qué lindo. Qué bien huele. Aquí hay otra hermosa. Yo te atrapo. ¿Están bien? Sí. ¿A dónde vas? Le llevo esto a mi tío que vive sobre la montaña. ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Llévale estas flores! Estoy seguro de que le gustará. Yo sostengo esto. Ve y toma las flores. ¿Podrías? Gracias. ¡Funcionó! ¡Espérenme! ¡Vamos a probarlo! ¡Esperen, debemos comer! ¡No, yo lo traje! ¿A dónde fueron? ¡Estamos aquí! Terminaré de recoger las flores y me iré. ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós no! ¡No podemos rendirnos ahora! Los ladrones subieron la montaña y corrieron a casa del tío de Petty. ¡Llegamos! ¿Esta es la casa del tío? ¿Hay alguien en casa? ¿Quién es? Estoy aquí para conocer al tío. Yo pensé que era grande, pero es muy pequeño. Esperen un minuto. Tú espera un minuto. Lo arreglé. No, es el tío de Petty. Bobby, vienen a visitarte. ¿Visitantes? ¿Quiénes son ustedes? La, 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 la. ¡Tío Bobby! ¡Oh! ¡Eres tú, Petty! ¡Hola! ¿Ah? Vinieron a ayudar a limpiar la casa. ¡Son tan buenos chicos! ¡Ups! ¿Qué es esto? ¿Ha visto a estas personas? Están en mi casa ahora mismo. ¡Crank! ¡No se muevan, ladrones! ¡Esperen! ¡No son ladrones! ¿No son ladrones? Me ayudaron a cargar mi cesta y están limpiando la casa de mi tío. ¡Son amigos! ¡Comamos un poco de pastel que hice! Todos disfrutaron de un pedazo del pastel de Petty. Traje bastante. Coman todo lo que quieran. Todos salieron corriendo por causa del pastel. Pero Petty no se decepcionó. Horneará uno mejor la próxima.